Bueno, por aquí leyendo la bandeja de mensajes en YouTube, me doy cuenta que varias personas me escriben acerca de por qué no estoy con el coleccionismo, con los billetes, con la notafilia, numismática, etcétera. Quiero leer un mensaje por ahí que dice de Juan Carlos Gutiérrez allá en Argentina. Me dice él: hola Fernando, veo que has cambiado. Antes eras más metichero con la filatelia y el coleccionismo, se te extraña mucho. Tu amigo argentino, dice él, que mucho te aprecia, no solo a vos, sino más aún tu gran país, Guatemala, mi amigo. Mire usted qué mensajes tan bonitos estos desde Argentina, mi amigo, por allá, que la pase muy bien, Juan Carlos Gutiérrez. Y bueno, con respuesta a lo que dice mi amigo ahí, que anteriormente le entraba mucho a lo que es el coleccionismo, a la filatelia, billetes, monedas, etcétera. Pues quiero contarle que en realidad quiero salir. Quiero ya hacer un cambio en este canal, porque quiero conocer el mundo. Bueno, cualquier persona quiere conocer el mundo. No, hombre, yo quiero conocer lo que me rodea nada más, hombre. Y por eso es que en estos días mi hermano ha estado ocupado y me ha estado acompañando a hacer algunos videos. Hemos estado, como quien dice, aprendiendo a cómo grabar la naturaleza. Hemos estado como que agarrando más confianza con esta clase de grabaciones que hacen fuera de casa. He estado aquí bastante tiempo en esta habitación. Y bueno, bueno, y simplemente pues conocer nuestros alrededores, hombre. Y también espero que ustedes nos sigan acompañando aquí. Me sigan acompañando como siempre lo han hecho ya por un par de años. Y bueno, pues aquí estaremos con todo el placer y mucho gusto para todos ustedes. Para todas aquellas personas que tengan dudas sobre algún aspecto, por ejemplo, de coleccionismo. Claro, me pueden escribir también. Como por ejemplo por aquí dice Herbert Donis, es un mensaje de hace 4 horas. Dice: hola mi amigo, amigo Fernando. Saludos, me da mucho gusto tu programa y saber más sobre esos billetes de mi linda Guatemala, dice él. ¿Quién más por ahí? Vamos a ver. Otro dice: tu moneda acá en Perú, mi amigo de Perú, dice: tu moneda acá en Perú puede valer por su estado y resello hasta $120. Vaya, estamos llegando a Perú también. Dice otra persona por ahí, dice es que Salvador Mendoza. ¿Me podrías mostrar macuquinas falsas y en qué se diferencian? Prometo hacer un videito acerca de lo que son las macuquinas falsas y para ver ciertas diferencias también. Bueno, y así mucha gente me escribe. Hacer videos, por ejemplo, me dice Edgar Castellano Roldán, me dice que haga videos acerca de los billetes nuevos. En fin, pues veo que a la gente le gusta mucho el coleccionismo, la numismática, la filatelia. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes. Espero que todos los videos que he hecho acerca de esos objetos les sirva y poder seguir haciendo los mismos. Pero eso es lo que les quería contar nada más del por qué ya no estoy haciendo muchos videos de monedas y billetes o de coleccionismo. Debido a que en más de alguna ocasión yo les conté a todos ustedes de que siempre hay gente que se malea, siempre hay gente que me llama y me pregunta cuánto vale mi billete, cuánto vale mi moneda, en fin. Es un compromiso grande el hecho de que yo les pueda dar una buena respuesta o la respuesta que usted espera. Compromiso demasiado grande y temo equivocarme también, o tal vez no equivocarme, sino que yo cuando doy un precio se lo doy en cuanto a lo que yo veo que se vende o en cuanto a lo que yo he comprado y vendido, por cierto. Y bueno, pues la gente se malea, la gente siempre se malea, no está a gusto. Otros me han dicho que no sé nada, otros me dicen que me calle, otros dicen que por qué no doy los precios de los billetes o de las monedas, otros me dicen que por qué hablo tanto y nunca llego a una conclusión. Se reciben mentadas de madre, se reciben insultos, se reciben quejas. Las personas que preguntan pues casi nunca revisan para ver si yo respondí, o si revisan pues me dicen: órale, gracias, está bueno. Entonces por eso es que me he dejado de hablar de ese tema. Así que mis amigos allá en Argentina, muchas gracias por estar ahí. Mis amigos allá en México, espero seguir haciendo de esa clase de videos también, y que me tengan un poquito de paciencia. A los amigos de Guatemala, pues gracias a todas aquellas personas que me apoyan, los de Guatemala, que quizá no son muchos, pero los pocos que son, que me apoyan, pues muchas gracias. A ustedes me debo. Nos vemos a la próxima, mis amigos. Como siempre, ha sido un gusto. Pásela súper. Adiós.